A su nombre, ¿de quién es la gloria? Ok, vamos a guardar silencio y vamos a escuchar un poquito de la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 16. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Marcos, capítulo 16. Y vamos a leer la palabra de Dios. Todos los que tienen Biblia pueden abrirla. Marcos, capítulo 16. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. El 2 dice: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Digan conmigo: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Diga: muy grande. La enseñanza que nos ocupa, la última que nos ocupa en esta noche, se titula Sigue Adelante. Mire a la persona que tiene a su lado y dígale: sigue adelante. Sigue adelante. Ahora vamos a decirlo en hebreo. Diga: Kadima. Diga: Kadima. Kadima. Dígaselo al que tiene al frente: Kadima. Eso significa sigue adelante. Diga conmigo: eso significa sigue adelante. La Biblia relata la historia de muchas mujeres que fueron fuera de serie, y una de ellas fueron estas mujeres que compraron especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Estas mujeres no fueron a pedir prestado especie, ni fueron a decir: yo te voy a regálame un pedazo, un poquito de aceite, o regálame un poquito de bálsamo para ir a ungir el cuerpo del maestro. No, no le daré nada al Señor que no me cueste. Aquellas mujeres fueron temprano, muy de mañana, porque ya estaban fatigadas por lo que había acontecido. Hubo un acontecimiento muy fuerte en esos días, la muerte de Jesús. Lo golpearon, lo crucificaron, y era todo el comentario del pueblo. Jesús había sido crucificado. Pero antes de eso, la Biblia dice que había una virgen llamada María, que el Señor miró desde los cielos y la encontró digna para llevar en su vientre al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice, estando ellos reunidos allá arriba, Jehová mandó en su tiempo a el ángel Gabriel a la tierra y le dijo: ve y dile a María, una muchacha humilde, una mujer sencilla, amante de mí, conservadora de mi palabra, una mujer sana de corazón y de mente, una mujer limpia. Ve y dile esto que yo te mando a decirle. ¿Qué le dijo el ángel? Se le apareció el ángel estando ella en su casa. Me imagino que estaría orando. Esto lo digo yo, la Biblia no lo revela. Que estaría orando porque era una mujer que le gustaba buscar de Dios. Y para que a ti se te aparezca un ángel, ¿en qué posición puede estar una mujer o un hombre cuando se le aparece una visión o un ángel, o se le aparece Dios a hablarle? Orando, buscando su presencia. No se te va a aparecer chismeando o guardándole rencor a otro, guardando cosas en el corazón. Estaba hablando con Dios y el Señor le dijo: ve y dile que es bienaventurada entre todas las mujeres. Y el ángel se le aparece y le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. María se asusta porque dice: ¿qué salutación sería esta? Dios, ¿y esto qué es esto? Se asusta María y el ángel le responde y le dice: María, no temas,
porque he aquí has hallado gracia delante de Dios. Para que el Señor te mande a decir a ti que has hallado gracia delante de Dios, mire que hay que ver quién eres tú. Y ella siguió escuchando la salutación y le dijo: María, no temas, porque he aquí has hallado gracia delante de Dios. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará en la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Aquella mujer se estremece bajo el poder del Espíritu Santo y se echa hacia atrás y dice: ¿cómo es posible esto? Pues no conozco varón. El ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de su sombra te cubrirá. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y María no retrocedió. María Kadima avanzó, sino que se doblegó en su presencia y dijo: no se asustó porque, no, porque el ángel le dijo que iba a estar embarazada. Eso es un reto. Eso es un reto para una mujer. Y estando de novio, ¿qué va a decir el novio? Y ella dijo: sigo adelante. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. Obedeció las palabras de Jehová. Aceptó el mandado de Dios. Aceptó la voluntad de Dios en su vida. Hay gente que Dios te llama y la llama y la vuelve a llamar y no obedecen, no hace caso. ¿Sabe que cuando Dios te llama? Porque cuando Dios llamó a Samuel, le llamó y le llamó, fue con un propósito. Si tú sientes que Él te ha llamado a ayuno, que te ha llamado a 3 días, 7 días, 40 días, te llama a hacer vigilia, te llama a predicar, te llama a evangelizar, te llama a salirte del montón de las mujeres comunes, porque hay mujeres fuera de series, mujeres temerosa de Dios, que no le gusta el chisme, que no le gusta las novelas, que no le gusta grosería, no le gusta palabra de doble sentido, no le gusta andar en esas cosas extrañas, le gusta estar metida en el fuego de Dios. Mujeres diferentes que marcan historia. ¿Por qué hablamos de estas mujeres hoy en día? Porque ellas marcaron historia en la vida del evangelio y en el corazón de Dios. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 3: nunca se aparte de tu boca la misericordia y la verdad. Átala, escríbele en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia delante de Dios y buena opinión entre los hombres. Cuando usted se guía por la verdad y se guía a guardar los mandamientos de Dios, nadie te puede destronar. Nadie te puede quitar lo que es tuyo. Estas mujeres iban preocupadas, diciendo: ¿quién nos removerá la piedra? Pero no se detuvieron, siguieron avanzando. Ellas sabían que la piedra era grande. Y cabe destacar que todas eran mujeres, no eran hombres. El hombre, la capacidad del hombre es un poco más fuerte que la mujer. Pero ellas no se detuvieron a meditar en eso. Ellas siguieron adelante, pensando que cuando llegaran al lugar, ya el problema estaba resuelto. Y así fue. Avanza en fe, no te detengas, sigue avanzando. Te dejó tu marido, no te descarrí. Tu hijo es drogadicto, está en la cárcel. Dios te va a dar la salida y te va a remover la piedra. Quizá delante de ti hay una piedra como la del tamaño del sepulcro de Jesús. Pero no te detengas a meditar y a pensar quién te va a remover la piedra, porque ya la piedra está removida. Solamente basta creer lo que Dios ha hecho contigo. Yo me imagino, hay mujeres en la Biblia fuera de serie. Yo me imagino Esther. Cuando Esther dio aquel reto de ella estar en el palacio,
no era cualquier cosa. Una de las cosas que hizo esta mujer, primero, ella abogó porque había una destrucción para un pueblo, que era el pueblo judío. La contundente victoria del pueblo judío, que no fuera destruido por manos de Amán. Esta mujer tuvo una certeza, una confianza en Jehová, que Dios le iba a dar la victoria. Ella creyó que ya esa piedra estaba movida y se quedó en el palacio. Y esta Esther que ustedes ven aquí avanzó en victoria y se metió en ayuno, conquistando un pueblo para que no fuera destruido. Y Dios la respaldó, porque cuando usted hace cosas fuera de serie, el Señor te respalda. Naamán quería destruir el pueblo de Israel, exterminarlo, pero Esther estaba ahí como una roca para bien. Se metió en 3 días de ayuno y sabe lo que ella dijo: que si perezco, que perezca. Pero no retrocedió, no se puso a temblar. Ay, me van a matar, yo no he sido llamada. No, ella avanzó y movió esa tremenda piedra. Porque usted sabe lo que es no ser llamada, sin no ser llamada del rey, sin llegar delante del rey sin ser anunciado. Eso era algo grave. Si usted no lo llamaban del palacio, usted no se podía presentar, porque usted era hombre o mujer muerta. Y ella hizo el reto, avanzó, cerró los ojos y Dios le entregó la victoria. Naamán fue destruido, otra victoria. La coronación, la destrucción de Basti, destronó a Basti por rebelde. Destronó a Basti por mentirosa, por orgullosa. Una mujer de Dios no tiene que ser así. Las mujeres de Dios tienen que ser humildes, obedientes a sus esposos, mujeres llenas de amor, porque son mujeres que Dios colocó en ese hogar como una princesa. Tú eres la reina de tu casa. Por lo tanto, que tú eres la enfermera de tus hijos, la doctora de tus hijos, la amiga de tu esposo, la amiga de tus hijos. Tienes que meterte, aleluya, a ser profesora, maestra. Tienes que ser abogada. Tienes que ser en los sentimientos de tus hijos. Tienes que tener discernimiento de espíritu para saber qué tiene. Tienes que aprender a trabajar con ella, con ellos, como chera, comida que le gusta. Tienes que ser amiga de ellos, maestra. Tienes que ser una consejera. Y lo más grande, tienes que ser su pastora. Pastorearlos. Y no te olvides que tu esposo, aunque sea grande y sea el cabeza de la casa, te necesita. Él también tiene debilidades. No puedes correrlo si tu esposo cometió un error y sacarle los trapitos a la calle, porque ¿a dónde va a ir si Dios te entregó a ese hombre para ayudarlo? Si cometió un error, ya él está luchando con ese error. Ayúdalo tú. ¿Quién mejor que tú para sacar a su esposo adelante? ¿Quién mejor que tú? Y después que pase la tempestad, él te va a amar. Te va a decir: gracias, mi amor, por haberme ayudado. ¿Cuántos matrimonios destruidos? Porque hay mujeres que no piensan. Son como la mujer de Job. En el bien andaban, bueno, rascándole la panza al esposo. Pero cuando vino la desgracia a su esposo Job, ella le dijo una palabra terrible que lo golpeó en el corazón. Y ahí el hombre se dio cuenta que la mujer era fatua, era necia. Le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Esa fue la primera mujer, la primera esposa de Job. Una mujer fatua. Una mujer necia, no comprendió el plan de Dios. Sabe que no solamente podemos decir que vamos a recibir todos los bienes de Dios. El Señor también nos hace pasar por prueba, hermanitas. Y hay momentos de gloria y hay momentos de necesidad que usted tiene que considerar. En el tiempo de la abundancia, goza de la abundancia.
Pero en el tiempo de la adversidad, considera, piensa, medita. No te tires así solamente por tirarte. No hables palabras que tú no entiendas. Porque Dios está contigo. Él está puesto allí para ayudarte. A María le gustaba sentarse a los pies de Cristo. ¿Y sabe qué logró conseguir María sentándose a los pies de Cristo? Que cuando su hermano murió, esa piedra de la muerte, Cristo vino y rodó la piedra y resucitó a su hermano. Tú puedes lograr grandes cosas a los pies de Cristo. Puedes lograr grandes cosas a los pies de Cristo. Puedes lograr que tu pueblo sea liberado. ¿Qué logró Esther con esto? Hasta el día de hoy se celebra en Israel el día del Purim. ¿Qué es Purim? Es una palabra hebrea. Son las fiestas las cuales se celebra el pueblo judío, recordando que el Señor los guardó de ser exterminado de Amán. ¿Y quién logró eso? Esther, una mujer fuera de serie, que no miró la piedra que estaba allí, que era Amán. Ella no miró esa roca. Porque hay gente que se ponen delante de ti como una roca para que tú no avances. Pues pasa por encima, sigue avanzando, no te detengas. El faraón también quiso destruir el pueblo de Israel, pero tampoco lo pudo lograr. Hitler también quiso destruir al pueblo judío y tampoco lo pudo lograr. Hoy algunos árabes, no todos, porque tenemos hermanos árabes y judíos. Los árabes y los musulmanes dicen que al pueblo judío hay que desaparecerlo, exterminarlo de sobre la faz de la tierra porque son un cáncer. Pero la Biblia me dice a mí, que él dice la palabra, que yo bendeciré a los que bendijeren a Israel, más a los que los maldigan, maldeciré. Diga conmigo, y en ti serán benditas toda la familia. Diga todo, la familia de la tierra. No puedes permitir que una prueba te tire al piso, mujer de Dios. El médico te dijo que tenías cáncer. Esa piedra ya la movió Cristo en la cruz del Calvario. El médico te dijo, te dio ya un tiempo determinado para vivir. Cristo dio la vida por ti en el Calvario. ¿Tu esposo es borracho? Avanza, porque en la Biblia dice una historia de Abigail, que ella logró salir adelante con un marido borracho. Era terrible su marido, era terrible, pero ella era una mujer inteligente de pensamiento. Saca adelante tu familia, saca adelante tus hijos. No te quedes allí parada, no. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de su sombra te cubrirá. Aleluya, te cubrirá, te llenará, te llenará, te llenará, te llenará de sabiduría. Aquel niño que tenía 5 panes y 2 peces, creo que es así. En una reunión de Cristo, no pastor, en una reunión de Cristo. Ahora, ¿quién mandó a ese niño a vender? Yo me imagino que era un niño que estaba vendiendo, porque donde había tanta gente, no había vendimia por ningún lado, no había quien repartiera de comer, y ese niño llevaba 5 panes y 2 peces. ¿Quién lo mandó a vender? Su mamá. Era uno de los que vendían. Yo me imagino que ella dijo, mijo, allá hay mucha gente, llévate estos 5 panes y estos 2 peces para ver si podemos sacar platica. El niño andaba dentro de la multitud con 5 panes y 2 peces. Y usted sabe lo que aconteció y lo que le pasó a ese niño y a esa madre. Fueron bendecidos. El Señor lo mandó a llamar. Y usted sabe lo que es cuando el Señor nos manda a llamar. Pronto va a sonar la trompeta. Pronto nos van a mandar a llamar. ¡Oh, aleluya! Y levantó y los bendijo. Y fueron multiplicados y comieron todos y se saciaron. Y llenaron cesta
de esos 5 panes y esos 2 peces. El Señor demanda que te fuerce, porque Él va a multiplicar de lo poco, de la nada, lo que tú tienes. Tu ministerio va a ser explosivo, pero tiene que estar a los pies de Cristo. No tienes que mirar la roca, las piedras que están delante de ti. ¿Qué te impide crecer? Transfórmate en una mujer llena de Dios, fuera de serie, una mujer humilde, una mujer sencilla, pero llena de la presencia de Dios. ¿Eres pastora en la casa pastoral? Sea la mujer más dulce de sobre la faz de la tierra. No permita que haya pleito en las casas pastorales. No permita que se peleen los misioneros ni las misioneras. Mantenga la paz, porque a paz nos ha llamado Dios. Eres pastora y aquella pastora no te habla, vaya usted para que usted no se pierda en el infierno. El vecino o la vecina no te habla, llévele comida. Yo tenía una vecina que me odiaba terriblemente en Guiria, pero yo siempre que hacía comida le llevaba. Ella la dejaba en la puerta, yo la dejaba allí. Y los diciembre, cuando reventaba el año, todo el mundo se abrazaba. Ella, yo iba a abrazarla, pero ella me rechazaba. Era duro para mí. Apenas tenía yo 19 años, 20 años. Estaba recién casada con el pastor Isidro. Pero esa vecina me odiaba. Me tenía odio. Y yo iba y la saludaba. Y todo el tiempo, ¿sabe lo que pasó? Que la vecina del lado se dio cuenta. Y la llamó y le dijo: chica, esa es una muchacha, no es de este pueblo. Viene a predicar el evangelio. ¿Por qué tú la odias tanto? Ella puede ayudarnos. Yo escucho que ella ora por los enfermos. Tu hija está grave en Caracas. Está con tubos por todas partes. ¿Por qué tú no le pides a esa muchacha que ore por tu hija que se va a morir? Ella no fue, mandó un papelito, pero ya el Señor comenzó a hacer la obra. Y para no cansarle, porque queremos orar por los que se van a recibir a Cristo, le oré, le ministré a su hija. Y yo me recuerdo que a los 3 días escucho que me tocan la puerta. La hija le habían hecho una cesárea y le habían cortado el intestino grueso. Creo que fue el excremento, se le regó en todo el cuerpo y le iba a llegar cerebro, que era lo que le tenía limpio, y estaba metida con tubos. Y la hija la llama, la otra hija que estaba cuidando, a la que estaba en terapia intensiva, le dice: mamá, pasó algo extraño aquí en el hospital. ¿Qué pasó? Ella estaba esperando el milagro del papelito que ella me mandó. Vino un médico, aquí todos los médicos se visten de blanco, pero aquí llegó uno vestido de verde, así de verde claro, y operó a mi hermana anoche, está sentada y está comiendo. ¡Oh, santo Jehová! Esa mujer ha soltado el teléfono y comenzó a tocarme la puerta. Yo pensé que me venían a golpear y empezó a pegar gritos: señora Olinda, señora. Me abrazó, se arrodilló. Yo le digo: párese, señora Ana, no se arrodille así. Y empezó a llorar: no, yo quiero pedirte perdón. Dios salvó a mi hija. Yo quiero. Y comenzó esa mujer. Ahora, todos los días cuando ella cocinaba: señora Olinda. Cuando la gallina tenía ese poco de huevo, yo que estaba pasando el hambre, hermana. Dios, hasta pasaba un mes, yo y mi esposo sin comer. Tenía 2 faldas, una para el día y una para la noche. Pero ¿sabe lo que yo hacía? Hay que tener sabiduría. Las mujeres sabias edifican su casa, para que mi familia no dijera que yo me había casado con un hombre que me tenía sufriendo. Yo compré una tela, entonces le dejaba la pretina suelta y le doblaba aquí. Una vez compré varios botones, una vez blancos, otros azules, y así andaba. Y una hermana me dice una vez: hermana, yo me voy a graduar, ¿será que me presta la falda que tiene los botones blancos? Eso fue Yolanda. ¿Recuerda Isidro? Yolanda. Y me dice, y yo le digo, ahí fue que me descubrieron el secreto.
Y yo la llamo para el cuarto y le digo: ay, hermanita, lo que pasa es que tengo una sola falda. Y entonces, mire, aquí están los botones azules. Como eran los más baratos botones, yo compraba botones y la ponía de varias formas. Porque nosotras tenemos que mantener la alegría en la casa. Hay que mantener el ambiente misionero. Y los misioneros llegaban, comían, pero andaban los flaquiticos. Ahí nadie se podía reír de nadie. Porque cuando levantaban el brazo, ¡aleluya!, usted se imaginará. Nadie se podía reír de nadie, ni siquiera del pastor Isidro, de nadie. Pero Jehová nos puso una mata de limón en el patio, que esa la llamábamos la mata milagrosa. Isidro inventó una crema dental sal con limón. Porque si comprábamos crema dental, no comíamos. Y para entregar el ayuno. Entonces, hermano, usted no vea la piedra para servirle a Dios que no hay comida. Porque en el camino Dios proveerá. En el camino, abre los brazos, diga: Jehová proveerá. Avanza, avanza, no tengas miedo, mujer. Avanza, avanza, avanza. Kadima, Kadima, Kadima. Jehová está contigo, Jehová está contigo, Jehová está contigo, Jehová está contigo. A su nombre. No tengas miedo de montar tu negocio. No tengas miedo de salir embarazada. Jehová te va a ayudar. No tengas miedo de ayudar a tu esposo. No tengas miedo.